vimos la necesidad de que mi hermana permanece muy sola en la casa y era la necesidad de conseguir un perrito en adopción. Hemos visto en muchas partes la propaganda de adopte un perro y fuimos a la Secretaría del Medio Ambiente donde nos mostraron un catálogo de animalitos que los tienen en diferentes partes. Infortunadamente no había ninguno pequeño, pero nos encariñamos con esta belleza que ven acá. Es un perrito criollo, es un perrito de 7 años y lo adoptamos y estamos felices con el animalito. Se ha adaptado muy bien a nosotros. A través del programa de adopciones fomentamos a la comunidad en general a la tenencia responsable de estos, pudiendo adoptar un animal sin tenerlo que comprar. El animal se entrega vacunado, desparasitado, esterilizado y con un microchip. En lo que va corrido del año hemos dado en adopción a 7 gatos y a 9 perros. Aún hay más en el albergue esperando que le den una segunda oportunidad. Hombre, yo le digo a todo el mundo que adopte un perrito. Es que en serio, estos animalitos, sea perro, sea gato, en serio, estos animalitos son excelentes compañías, son muy querendones, cariñosos como pueden ver. Y son animalitos que necesitan el hogar y el cariño de una familia. Por favor, si lo adoptan, trátenlo bien. Los requisitos para adoptar una mascota en la Secretaría de Medio Ambiente son copia de cédula, copia de servicios públicos, colilla de pago o carta laboral y, por último, acercarse a la Secretaría de Medio Ambiente y llenar un formulario de inscripción, requisito fundamental para la adopción. Felicitar a la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Itagüí, porque realmente este tipo de animalitos se ve lo cuidados que están, cómo los tratan, cómo los consienten, cómo los cuidan, cómo los alimentan. Y que las exigencias sí son muy precisas y muy claras para que no cualquier persona adopte un animalito y lo vaya a maltratar.